Bueno, y sabemos que la situación del congestionamiento vehicular en la ruta al Atlántico desde horas de la madrugada se ha visto bastante complicada en diversos sectores. Pero vamos a ver cómo está a esta hora de la mañana con Alfredo Mendoza, que ya nos tiene información al respecto. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. En efecto, tenemos información importante. Para ello me he trasladado hasta el kilómetro 14, la carretera Jacobo Armes Guzmán, es decir, la carretera rumbo al Atlántico. Venimos hasta ese lugar luego de que a nuestra sala de redacción llegaran varios mensajes y varias llamadas en molestia debido al tránsito vehicular que se estaba generando en el sector. Y es que precisamente, como lo hemos indicado con anterioridad, existen trabajos de reparación en el puente Corozal, eso en el kilómetro 30 de esta carretera al Atlántico, lo cual pues ha dificultado el paso de algunos vehículos. Estamos ubicados en el kilómetro 14 y podemos observar que ya el tránsito está fluyendo. Sin embargo, hace algunos minutos incluso veíamos este tránsito totalmente paralizado. Usted lo puede observar en estas imágenes que grabamos con anterioridad, cómo los vehículos pues esperaron de media hora a 45 minutos algunos para poder seguir su vía por esta carretera Jacobo Armes Guzmán, una situación un tanto peculiar que se estaba dando también a la espera de que los conductores pues habilitaran el paso, era que pues algunos de ellos mientras esperaban se estaban durmiendo en sus vehículos. Posteriormente, cuando se habilita la vía, pues surgen las complicaciones, ya que pues incluso agentes de Provial tuvieron la necesidad de pues despertar a algunos conductores para que la vía pues volviera a su normalidad. Es parte de lo que se está dando, es el segundo día consecutivo en que se registran estas quejas por parte de los conductores, ya que deben de esperar al menos 30 minutos para poder recorrer la carretera Jacobo Armes Guzmán del kilómetro 14 más o menos hasta el kilómetro 35, que es justo el tramo en donde queda este puente que están reparando. Es la información que tengo de momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Importante que usted lo tome muy en cuenta. Nosotros le hemos informado desde que iniciamos en esta emisión de Noti7 acerca del fuerte congestionamiento vehicular que se vive en la ruta al Atlántico. Son varios puntos y ahora pues vemos en este sector del kilómetro 14 que está bastante complicado. Paciencia es lo que le recomendamos. Vea usted las imágenes más que lo cuentes. Bastante complicada toda la situación del movimiento vehicular en este punto y si se da cuenta es en ambos sentidos. Así es que toda la precaución y sobre todo si puede evitar salir y hacer pues las gestiones que tendrá que hacer, pasarlo para más tarde, pues sería una mejor decisión. Pero bueno, vamos ahora con más actualización informativa.